Good evening, everybody. How are you today? Buenas, teacher. Good evening, good evening. Good evening, teacher. Good evening, Francisco. Good evening, teacher. Thank you for your camera on. Hey, teacher. You're obedient. You're good student. Okay, everybody, let's begin. Tendremos nuestra encuesta exactamente a las 7:30, exactamente a las 7:30. Y a las 7:25, sea cual sea que la actividad que estemos haciendo, la dejaremos por la encuesta. Okay. Si es posible antes, porque hay que leerlos. Aunque ahí está en WhatsApp, pero es necesario explicar, ¿verdad? También. Good evening, David, Michelle, en Clara. Hello, teacher. Hello, Clara. How are you? Very good. And you? I am super nice. Super nice. Nos cayó bien la semana, el fin de semana. Qué bueno, teacher. Bueno, por los que vienen entrando ahorita, a las 7:30 es la encuesta, a las 7:25 empezaré a explicar, ¿ok? Let's begin the class. Okay, the last class, the session 20. What is the topic? Speaking practice, business problem. Okay, you say speaking. Okay, today is the class for speaking practice. Business trouble. It's about business trouble, right? But it's a review of the unit. Four. It's a review of the unit four. Okay, begin with this activity that is in the this is in the manual. This activity is in the manual. If you have the manual, it is in the page 180.
8, something like that. Okay, you can see it here, do it here, or you can do it in your manual. Here you have two categories, accommodations and amenities. Do you remember what we said, what explained about accommodations and amenities? We have here swimming pool, hostel, convention hotel, safe, bed and breakfast, B&B, right? Bed and breakfast, hair dryer, minibar, cable TV, room service, spa, high speed Wi-Fi, and cabin. Okay, cabin is cabaña, right? Hostel is like a hotel, okay, but it's more like a house. Hotel is bigger. It's a, it can be in a building. In hostel is like a house, but it's similar to the hotel. The hotel. Okay, now what you're going to do is locate the words, the vocabulary in the correct category. For example, what do you say? Swimming pool is accommodation or amenities? Amenities. Okay, so locate in amenities. Do it, guys, do it right now. Ok, guys, voy a dejar de compartir porque se los voy a enseñar en qué página está en el manual para que lo hagan mejor en el manual. Ok. Ok, es page 47. Page 47. 47.
Good evening, Rafa. Good evening, Fátima. Okay, everybody, are you ready? Yes. Okay, tell me. Which do you have for accommodations? Hotel. Hostel. Yes. Tell me. Convention hotel. Convention hotel. We have five. Room service. Bed and room service, no. Room services amenities. Bed and breakfast. Yes, bed and breakfast. That is BB, right? Well, actually, we have only four because bed and breakfast is BB. B and B. Another? Cable TV. Cable and TV is amenities. We are missing one. We have hostel, convention hotel, bed and breakfast. And safe. No, safe is amenities. And we who has it? We have, okay, cabin. Remember that I said cabin is cabaña, right? Okay, cabin. And amenities you have? What do you have in amenities? Swimming pool. Safe. Minibar. Minibar. Hair dryer. Hair dryer. Room service. Exactly. Spa. Spa. In. Cable TV. Cable TV. Cable TV. Cable TV. And the last one that has to be with the internet. High speed Wi-Fi. High speed Wi-Fi. Exactly. Exactly. Okay, guys, I'm going to explain this. Affirmative sentences. I'm going to arrive on Friday 14th. Okay, sorry, I didn't say affirmative sentences or what. Okay, affirmative sentences of be going to. Remember that be going to is for future. It's for expressing activities when you have plans in the future. You say, I'm going to arrive on Friday 14th. When you say, I'm going to arrive, it means yo voy a arribar, right? I'm going to stay, yo me voy a quedar, okay? This going to is voy a, va a, vamos a, van a, right? That is in the future. Okay. Miss Puente is going to travel to Costa Rica on April 14th. Negative sentences. Miss Puente is not going to fly to Cuba on the 14th. Mr. Gomez is not going to arrive on Thursday 13th. Okay, so only the difference in the affirmatives and the negatives is that you
right here, not. You say, I am going to arrive. I am not going to arrive. I am going to stay. I am not going to stay. The negative. The contrary, affirmative here. Miss Puentes is not going to fly. Affirmative, Miss Puentes is going to fly. Mr. Gomez is not going to arrive. Affirmative, Mr. Gomez is going to arrive. The structure is use be going to plus verb base form to describe a schedule activities. When I say a schedule, activities is actividades ya programadas. Actividades ya programadas que ya están agendadas. Okay. And activities that will definitely happen in the future. Okay. Si usamos be going to, es como que es más seguro que pase. Okay. Es un, porque usted ya lo hizo como, ya lo, es un plan suyo. Entonces, si es un plan suyo, al menos que algo le salga mal, no va a pasar, va. Okay, for negative sentences, insert not before going to. Así, right? Not before going to. Okay, what is the structure? Affirmative statements. We have the subject, there to be, going to, and base form. Subject, she. Okay, she is going to visit because it's the base form. Remember, base form. You say she is going to visit. We are going to visit. They are going to visit. It is going to visit. I am going to visit. Okay, that is how you express the structure of affirmative sentences using going to for future. Now, negative statements. You have subject, to be, and not, going to, base form, and complement. For example, you have the verb to be, and not, you can contract. And you can make the contraction. You can say is not, or you can say isn't. Are not or aren't. Okay, Mirna isn't going to complete homework. I'm not going to play football. Okay, take a look of the base form or the structure, sorry. Take a look of the structure. Fíjense bien cómo va la estructura. Fíjense bien cómo va la estructura. Okay, yo creo de que al nivel de ustedes, el nivel 3, ¿verdad? Que ya acabamos de terminar. Ya estructura ya está bastante manejada, ¿verdad? Yo no veo que estructura sea un problema para ustedes. Ahorita quizás lo único que les cuesta es lo que es el listening y el speaking. Todavía estamos ahí, bebecitos en eso, ¿verdad? Bebecitos. A medida que ustedes van avanzando en los niveles, en los módulos, ustedes van a ir educando su oído. Y al educar su oído van a entender más. Porque a veces uno dice palabras que ustedes ya saben. Pero como el oído todavía no está muy acostumbrado, no se entienden. ¿Verdad? Entonces, a medida que ustedes van practicando, su oído se va mejorando, va entrenando su oído. Y a la misma vez, como usted ya escuchó cómo es la palabra, entonces usted también la dice así. No puede haber una buena pronunciación si no hay un buen oído. Entonces primero es listening. Okay, entonces la parte que ustedes van a ir mejorando más en los próximos módulos es el listening and speaking. No se vayan a quedar en esa parte, ¿verdad? Aquí lo mejorando. Ok. Now continue. The time is... Ah, ok. It's time. It's already time.
Bueno, veo que me faltaron dos estudiantes de los que terminaron el módulo. No sé si van a entrar. Este Daniel. Y solo ella quizás. Pero... Bueno, vamos a explicar entonces. Leamos el, los invito a que vean el mensaje ahí en el grupo de lo que se mandó, de lo del, cómo se va a hacer la encuesta, bueno, para comenzar. Vean ahí, yo lo voy a leer así, ¿verdad? Dice, les saludamos de parte de Inglés Corporativo por medio del presente, le invitamos que al culminar el módulo actual pueda realizar la encuesta de satisfacción que se adjunta a este mensaje. Tomar nota que la encuesta se llenará en conjunto con su facilitadora, en este caso, durante su última sesión, o sea, hoy. Del modo por lo que solicitamos de manera especial, no falte, ¿verdad? Porque aquí yo ya estuve viendo, ¿verdad? Y me parece que todos habían pasado de módulo, ¿verdad? Solamente faltaba de completar, los que completaban la plataforma eran los que me faltaban allí, ¿verdad? Pero prácticamente todos fueron promocionados porque parece decir que habían llegado al porcentaje adecuado, ¿verdad? Entonces, sí, la verdad es que no sé por qué Dania no se ha conectado hoy, porque ella sí había promocionado, solo hacía falta que terminara algo. Así ya en lo que estamos haciendo, yo le voy a mandar un mensaje, tal vez me confirma, pero me falta, quiero ver, es que eran 21, los 20 los que terminaron. Sí, me faltan dos, no solo están, ya voy a ver. Bueno. Dice, recuerde que es requisito llenar esta encuesta según lineamientos de INSAPORT. Aunque usted no continúe con el siguiente módulo del programa. Yo no sé si aquí, ¿verdad? Eso ya es personal, yo ya no lo voy a preguntar, pero si hay alguien de ustedes que no va a continuar el otro módulo por X o Y razón, aún esa persona tiene que llenarlo porque es un requisito, ¿verdad? Para poder culminar el módulo. Número uno. Ver indicaciones en este video, recuerde que la encuesta se llenará con su facilitador. Al terminar de llenar la encuesta, ¿verdad? Que quede claro por si al caso no se, por al caso a mí se me olvida decirles, pero al terminar la encuesta, usted tiene que enviar una captura de pantalla al grupo con su nombre completo. No se le olvide su nombre completo. Entonces yo en ese transcurso que ustedes terminan la encuesta, verifico, ¿verdad? Comparo con la lista a ver quiénes son los que ya me la mandaron. INSAPORT solo aceptará una vez este proceso. O sea, usted tiene que tener cuidado de haber llenado todo porque solamente le va a permitir una vez. Si usted se equivocó en algo, no puede hacerlo otra vez, sino que solo es una vez. Vaya, y ahí comenzamos ya con los datos. Entonces, como les dije la vez pasada, ¿verdad? Lo vamos a ir haciendo uno por uno. Yo sé que ustedes ya son expertos, ¿verdad? Pero aún así, hagámoslo paso por paso. Porque así me aseguro yo que sea de una forma organizada y que todos vayan llenando de una manera satisfactoria esta parte. Bueno, vamos a ver el video entonces. Me adelanté un poquito, va, un minuto faltaba. Bueno. Vaya, ¿qué es lo primero que van a hacer ustedes? Acceder al link, ¿verdad? Acceder al link de lo que es la encuesta. ¿Ya accedieron todos al link? Yes, teacher.
Yes, teacher. Yes, teacher. Vaya, ahora que ya todos accedieron al link, comencemos entonces a llenarlo pasito a pasito. Vaya, posiciónense allí en el correo, en lo que nos han mandado, y allí dice orden de inicio, ¿verdad? Entonces ahí copien el número. Siempre hay alguien que nos hace el favor de irlos poniendo, ¿verdad? No sé si alguien me puede ayudar en eso, irlo poniendo en el grupo, solo el número. Si usted lo hace en computadora es bien fácil, para que los demás solamente lo... Vaya, gracias. Michelle, vaya, ese es el número de inicio. ¿Ya están todos o alguien se me ha quedado? Me dicen por favor si alguien se me ha quedado. Finish, teacher. It's okay, teacher. It's okay, it's okay. Okay, sigamos viendo. Vaya, el nombre completo, acuérdense que es, tiene que ser con los dos nombres, los dos apellidos. Según usted se registró. Con el que usted se registró en esa forma. Que es según DUI, ¿verdad? Según DUI es el con el que nombre usted se registra. Permítanme que aquí no tenemos prisa, ¿va? Voy a verificar algo. No sé si ese sonido que se oye. El mío, estamos en fiestas patronales, teacher. Ah, son fuertes. Fuertes del Congo. Ah, sí, yo veo una youtuber que es de allí. Yo balazo pensé que era. No, yo estoy cerca de la iglesia, como a una cuadra. Sí, ella, la youtuber que yo veo, ella explica que eso de las redes y todo, todas las noches veo los videos y ella explica, están en fiesta ahí en el Congo. Bueno, ¿todos ya pusieron su nombre? It's okay, teacher. Ready. Ready. Vaya, vamos a seguir entonces. Acuérdense, si alguien va teniendo alguna dificultad, me la va a ir diciendo. Vaya, en eso ustedes ya, es personal, ¿verdad? Es su correo electrónico con el que se registraron en inglés corporativo, el que el inglés corporativo les mandó. Y de un solo, ¿verdad? Pongan el número de celular. Colocar el número. ¿Sí? El número de celular puede llevar guiones o solo completamente el número. Colocar el número que brindó a inglés corporativo se le mandaremos también en el correo.
No, mire, este no tiene guiones. Ah, pues sin guiones. Y ahí está el ejemplo. Ahí está el ejemplo, no tiene guiones. Esperaré, ¿verdad?, que todos lo hayan completado. ¿Ya lo completaron todos su correo y número de celular? Yes, teacher. Yes, teacher, it's okay. Vaya, ahora vamos a seguir bien. Vaya, sexo, ¿verdad? Y departamento de residencia, de un solo. De un solo, sexo, departamento de residencia, seleccionando la correcta opción aquí, ¿verdad? En este, aquí se le desglosa el menú. Y municipio de residencia. Oh, Francisco se nos adelantó. Vaya. ¿Ya está esos tres rubros? Yes, yes, yes. No voy corriendo, va, para darle tiempo que nadie se me vaya quedando. ¿Ya estamos bien en los tres rubros? Yes, yes, guys. Díganme sí, por favor, o no, por favor. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Nadie yes, me teacher. Va quedando, nadie me va quedando. Ok. Sigamos. Vaya, en el nombre de la empresa siempre me preguntan, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama la empresa? ¿Verdad? De ustedes, de su empresa, ¿verdad? Y no sé si se recordarán o le doy copia de eso. Ah, sí, aquí ya la puso Jaime. Cabal, exacto, Jaime, gracias. Vea, todo ese nombre así como tal cual está ahí, es como se lo va a poner. Sí, yo soy único de inversión de Bonaventure. Ah, ajá, inversión de Bonaventure. ¿Se lo puede o le doy copia? Yo creo que al principio. No sé cómo lo tendrá en Safor. Sí, permítame, si gustara. Vaya, permítame, lo voy a ver ahorita. Porque yo lo tengo aquí desplegado, pero solo es que lo tengo que ver. Ya le digo, ya lo voy a copiar yo. Sí, ¿verdad? Solo usted es el de Bonaventure. Sí.
ha puesto un poco lento el internet. Permítame, déjelo lo copio. Ya lo encontré. Vaya, allí se lo puse ya en el grupo. Gracias, teacher. Vaya, ahora sigamos con el video. ¿Dónde íbamos? ¿A dónde íbamos? Aquí. Vamos aquí, aquí. Allí se despliega, ¿verdad? En esta flechita se despliega y ahí se mueve con el, aquí, ¿verdad? En el cursor, hasta donde encontrara, donde dice el nombre, Regal. Selecciona. Vaya, inglés principiante, módulo 3 es el de ustedes, ¿verdad? Ahí está en la... No sé si alguien lo quiera poner. Ah, sí, ya lo pusieron, va, Manuel. Vaya, en esa parte es personal. Es personal lo que usted va a poner, no, no se le puede decir, ¿verdad? Ahí en la fecha, ¿verdad? Está en el grupo. No sé si usted la puede copiar ahí en el calendario o la puede copiar de lo que ya le dieron ahí, ¿verdad? Del 12 de julio, la fecha de inicio. Y la fecha de culminación es en el 14 de agosto. Vaya, en esta parte es que se les pide que esperen a que hacerla conmigo, ¿verdad? Que no me adelanten, porque aquí es bastante importante la respuesta. ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Vaya, aquí está satisfecho e insatisfecho. Fíjense. Teacher, una pregunta. ¿Sí? Donde dice nombre del proveedor con el que se capacitó, en esa parte de seleccionar, ¿verdad? Sí, es en Regal. Es inglés corporativo, ese, ¿verdad?
Inglés corporativo, entre paréntesis, Real International SADCB. Ok, thank you. Vaya, entonces estoy explicando el número 14, ¿verdad? Ojalá que no lo hayan hecho diferente de los que yo veo que se me adelantaron. Vaya, aquí usted va a seguir o no va a seguir. Usted, si pone satisfecho, es porque usted va a seguir y usted está satisfecho. O sea, son las dos cosas. Usted va a seguir y está satisfecho. Insatisfecho solo si usted está insatisfecho, va a seguir o no va a seguir. ¿Verdad? Entonces, si usted va a seguir, tiene que poner satisfecho. ¿Ok? Porque se está dando a entender que usted va a seguir con satisfecho. ¿Ok? ¿Yes? ¿En qué fecha dijo que iniciaba el curso? Y fíjese que casi no le escucho, David. ¿En qué fecha habíamos iniciado el curso, David? 4 de julio, David. Sí. Sí, es que como algunos me adelantaron, no pudimos ponerlo allí, pero yo, hay que copiarlo. No sé si usted, lo puede copiar. Ya estuvo, gracias. Vaya. Entonces, no sé. El 12 de julio, dice. Ajá, finaliza 14 de julio. Ajá, empezó el 12 y finalizó el 14 de agosto. Vaya, no sé si en este numeral 14 se entendió cómo era. O sea que si usted va a seguir, no puede poner insatisfecho. Si usted va a seguir, no puede poner insatisfecho, ¿ok? Eso es lo que se les explica siempre. Usted va a seguir, va a poner satisfecho. Si usted no va a seguir y no le gustó el curso, puede poner insatisfecho. Pero si al poner insatisfecho, usted está diciendo que no va a seguir. Teacher. Ajá. En mi caso, estoy satisfecho, pero definitivamente no voy a continuar. Ajá, eso es lo que quería decirles. Que si usted no va a seguir, puede poner ambos. Si usted no va a seguir, puede poner ambos de acuerdo a su criterio. Pero si usted va a seguir, sí tiene que poner satisfecho. Pero si es, o sea, como dije, yo me siento satisfecho, simplemente. Ponga satisfecho. Solo eso, nada más. Sí. Aunque no voy a. Okay. Sí. Ponga satisfecho porque usted tiene las dos opciones. Ok, teacher. Thank you. Vaya, ya ahí mencioné otros cursos. Eso ya es personal. Si usted quiere otros cursos, comentarios es también personal, ¿verdad? Si usted quiere hacer algún comentario que le encantó, ¿verdad? El curso, por ejemplo. Se divirtió con sus compañeros, cosas como esas. Bueno, entonces ya vi yo aquí que todos mandaron prácticamente su captura. Va. Entonces doy por terminada la llenada de la encuesta. Solamente me falta verificar, ¿verdad? En un descuido de una actividad, voy a verificar contra lista, a ver quiénes son, a ver si me falta alguien. Sí, yo veo que todos le han puesto un nombre. Once tengo nada más y son 19 los presentes. Se me faltan 8 todavía. Bueno, en el transcurso de la clase voy a ir verificando eso, oigan. Ahorita ya demos por terminado esto. Ok, gracias. Okay, continue with the class, everybody.
Creo que solo me faltó Dania, pero yo a ella con ella me voy a comunicar aparte. No sé si ustedes han visto a Dania. Como ustedes se conocen entre ustedes mismos, ¿verdad? ¿Han visto a Dania? Hello. Bueno, nadie me quiere decir. Bueno, continue, guys. Solo quería saber si les había comentado que si ya no iba a asistir hoy. Ok. Vamos a seguir entonces. Vaya, si ustedes se fijan, bueno, I was explaining. Continue with the class. Ok, the structure I'd be going to for future. Ok, the exercise. The exercise. Change each affirmative statement to negative. Ok, how to use be going to. How to use be going to. Change each affirmative statement to a negative. Ok. De afirmativo a negativo. For example, we are going to hang out with friends at the mall. Okay, change the negative. They are going to graduate next year. My dad is going to retire. I am going to study architecture. You are going to make a lot of money. Okay, do it, guys. Do it in this moment. No, no te quitaba. La Fátima, ¿me puede hacer un favor? Fátima. Hello, Fátima. Hi. ¿Me puede hacer un favor? Allí en el grupo usted envió una captura. La primera que no tiene el nombre abajo. O sea, solo la del perfil. Y la siguiente la mandó con el nombre ya de perfil. ¿Puede borrar la que no tiene el nombre, por favor? Okay. Bueno.
Gracias, Fátima. De nada. Antonio, ¿me puede hacer el favor de poner el nombre completo? Anthony. Ahí se lo puse abajo, teacher, pero si quiere vuelvo a enviarla. Ah, o sea que lo mandó dos veces, permítame, voy a ver. No, bueno, el nombre completo. O lo borro los dos y lo vuelvo a enviar. Sería mejor. Teacher, la mía, no sé si aparece bien el nombre abajo de la captura. Sí, al menos un nombre y un apellido mínimo, ¿verdad? Pero lo ideal es el nombre completo. Dice Arnoldo Salazar Murcia y sí, ahí está la captura. Gracias. Chequeado, todo está bien.
me tardé un poquito porque estuve chequeando más cosas, ok. Who wants to give me the answers? Alfredo, do you want to give me number one? We are in going to hang out with friends and the mall. With friends at the mall. We aren't going to hang out with friends at the mall. Repeat, Alfredo. We aren't going to hang out with friends at the mall. Say it again. Say it again. We aren't going to hang out with friends on the mall. Very good. Okay, the number two, Marco. Number two, my dad isn't going to return. Number two is, it's cierto, they're not going to graduate next year. They are not going to graduate next year. Repeat, Marco. They are not going to graduate next year. Repeat, but faster. They are not going to graduate next year. Very good. Number three, Clara. My dad. Going to retire. Okay. You say my dad is not going to retire. Retire. My dad is not going to retire. Say it, Clara. My dad is not going to retire. Again? Repeat faster. Clara, repeat faster is repita más rápido, lo más rápido que pueda. Oh. My dad is not going to retire. Yeah, exactly. My dad is not going to retire. My dad is not going to retire. Number four. Give me this, Mario. Mario. Yeah. Yes. I'm not going to study architecture. I'm not going to study architecture. Architecture. Okay, repeat again. I'm not going to study architecture. Faster. I'm not going to study architecture. Faster.
I won't, I'm not going to study architecture. 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 Okay, thank you. Now, number five is for the lucky one, Jenny. Jenny? Jenny? Yes, teacher? Tell me the number five. You aren't going to make a lot of money. You aren't going to make a lot of money. You aren't going to make a lot of money. A lot of money. Can you say it, Jenny? Okay. You aren't going to make a lot of money. Money. Okay, DJ. You aren't going to make a lot of money. Faster. Faster. Jenny, faster, más rápido, lo más rápido que pueda. Okay, teacher, you aren't going to make a lot of money. Thank you. Now, Carlos. Carlos, read everything. Read all the negative statements. Carlos. Carlos. Hello, Carlos. Okay, Yuri. Yuri. Hello. Read all the negative statements. Léalos todos los negatives. Okay, read all the negative statements. We aren't going to hang out with friends at the mall. They aren't going to graduate next year. My dad is not going to retire. I am not going to study architecture. You aren't going to make a lot of money. Exactly. Okay, Natalie. Hello, Natalie. Hey, Natalie. Hello? Okay, read the negative statements. Qué bien, Daniel lo mandó. Okay, ¿podría leer todas las oraciones negativas, Natalie? No, teacher. No. Okay. We aren't going to hang out with friends at the mall. They are not going to graduate. My dad is not going to retire. I am not going retire. To study. Retire. I'm not going to study architecture. Architecture. You aren't going to make a lot of money. A lot of money. Okay, hangout. Okay, hangout is salir a pasear, right? Salir a pasear. If I didn't say that.
Okay, now this is the finish this exercise. Okay, yes, no questions. Yes, no questions. We'll be going to. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Okay, remember that when you ask a yes, no question, you begin by saying, are you the auxiliary? Because remember the structure of the affirmatives. Okay. Si nos recordamos la estructura de las oraciones afirmativas, tenemos el verbo to be como auxiliar, ¿verdad? Tenemos el verbo to be como auxiliar, no es el verbo principal, o sea, aquí es un auxiliar. Entonces, el verbo principal es este, ¿verdad? Visit, buy, complete, play. O sea, en una, fíjense bien eso que les voy a decir, porque todo, siempre va a funcionar así. Siempre, cualquier estructura que usted vea, cualquier tiempo. Si va a hacer una pregunta, lo que le llamamos yes, no questions. En este caso, ¿qué es una yes, no question? Ya hemos explicado varias veces, pero lo voy a volver a mencionar. Una yes, no question es la pregunta que usted hace para saber si sí o no de una información. Si sí o no, por eso se llama yes, no, porque la que usted quiere saber si sí o no. ¿Ok? Entonces, comienza la pregunta siempre con el auxiliar de la estructura de la que esté. En este caso, ¿cuál es el auxiliar? El verbo to be. ¿Okay? Usted comienza con el verbo to be. En el presente simple, acuérdese que comenzamos con do or does, ¿verdad? En el presente continuo, como el presente continuo es con el auxiliar, también es el verbo to be. En el pasado, el auxiliar es did, ¿verdad? Entonces, siempre se comienza con el auxiliar. Aquí usted comienza con el auxiliar. Entonces, are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Are you going to make the reservation for a single or double room? Information questions. Okay. How long are you going to stay? When are you going to arrive? Information question, ¿cuál es la diferencia entre yes, no question y information question? Cuando usted está hablando inglés, usted tira sus ideas, ¿verdad? Usted tira su inglés, usted tira sus preguntas, lo que quiere comunicar. Usted no anda pensando, ay, voy a hacer pregunta de sí o no, o voy a hacer pregunta de información. Usted no piensa así, ¿verdad? Usted solo habla. Pero como usted, cuando se aprende, ¿verdad? Estamos aprendiendo como un niño que va a una escuelita, aprendiendo sus primeras letras. Entonces, por eso es necesario ir entendiendo eso de la gramática. Para, es más fácil al momento de hablar. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia de yes, no question con information question? En yes, no question, usted quiere saber si sí o no de una información que ya tiene. Usted ya sabe, pero quiere saber si sí o no de eso. Information question, no, usted no sabe nada, usted quiere saberlo. Entonces, usted hace la pregunta utilizando una, lo que le llamamos WS question word, o sea, una palabra de pregunta, para saber qué información es la que yo quiero, ¿verdad? Si digo how long, es porque quiero saber cuánto tiempo, qué periodo. Si digo when y quiero saber cuándo, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto bastantes veces, que depende de la palabra de pregunta, eso es lo que yo quiero saber, esa es la información. Entonces, es lo mismo para todo. No importa el tiempo que usted esté viendo. No importa si es presente simple, si es presente continuo, pasado. En este caso, el futuro, ¿verdad? Usando going to. Es lo mismo. ¿Okay? Entonces, si se fijan, la estructura de la pregunta es la misma siempre. Después del WS question va el auxiliar, va después del WS, después la misma secuencia de esto que teníamos en pregunta. Ok. To ask yes no question about scheduled activities being with the verb to be. Mm-hmm. The subject. Mm-hmm. You. Going to. Mm-hmm. Going to stay.
going to, sorry, going to, and the verb stay. Auxiliary verb to be, subject going to, the verb complement. For information question, just play the W's question word phrase at the beginning. Okay, at the beginning, how long, when, or the question, and continue like you would do for yes, no question. Eso, lo que ahí dice es que usted le coloca al principio la palabra de pregunta y luego continúa con la estructura igual que el yes, no question. Okay. Okay, the exercise. Question with the verb to be, with be going to. Identify and correct three mistakes in the question below. Okay, number one, two, three, four, and five. Solo hay tres errores, detéctalos. How long are you going? When are they going on, right? And what time of room you are going to request? Exactly, Alfredo, me sorprende. Okay, one of my favorites. Okay, all of you are my favorites. Okay. You did it very well. Okay, but I'm going to, can you repeat, please? Okay, which number? Number one, two, three, four, five. Which number do you say? First, the mistake number one? Okay, Alfredo, dígame la, en dónde encontró, en qué pregunta encontró el error. Two. Ajá. Three. And five. And what is the mistake in the number two? In how long? ¿Cómo debía decir? There is this. Are you going to stay at the cabin? Okay, es, o sea, Alfredo, que how long no debería de ir ahí. No, porque es, o sí. Okay, Alfredo. Ajá, analice bien la pregunta. Yo entendí que según la estructura del going to, cuando es una question, va primero el verbo be. Ajá, sí. Por eso no se utilizan las dobles questions. Ajá, entonces, de acuerdo a esa premisa, ¿cuál sería entonces el error número uno que usted detectó en esa relación? O sea, she is. Es is she. Number one, ¿verdad? ¿Cómo sería la corrección ahí, Alfredo? Number one. Is she. Ajá. Going to. To. Stay. Yes. In a single room. In a single room. El segundo. Okay, another. Esta es la tercera. Number three, what do you say? What is the number in, what is the mistake in the number three? When are they going to arrive? Exactamente igual. When are they going to arrive? Ah, yes. When are they? So the mistake is the omission of the two, right? The omission of the two. And what is the mistake in the number five?
is what side of the room are you going to rent? Okay, yes. What type of room? Dice de que yo ya les he explicado bastantes veces de que el question word, no, como es question word, phrase, no necesariamente es una palabra ni dos, a veces más. Por ejemplo, what type of room, todo eso es la question word. Okay, what type of room? Are you going to request? Okay, what type of room are you going to put? Excellent. Aquí lo importante no es, a veces ustedes que dicen, no tienen que sentirse mal si se equivocan, ¿verdad? Todos estamos aprendiendo. Es más, a veces es mejor que se equivoquen, así aprendemos más, ¿verdad? Ok, thank you. Dice en inglés, ¿verdad? De que el error es parte del aprendizaje. Ok, so ustedes aviéntense con todo ahí. Ok, imperatives. Imperatives. Use imperatives without WhatsApp you to give instructions and directions. Okay, affirmative imperatives, you say go to the corner, open the window, eat slowly, turn right. Negative imperatives, don't go to the corner, don't turn left, don't walk too fast, don't turn on the TV. Okay, do not is equal to say don't. If you see the difference between the difference between affirmative imperatives and negative imperatives is only the don't. Say, go to the corner, don't go to the corner. Open the window, don't open the window. Eat slowly, don't eat slowly. Turn right, don't turn right. And so on. Now change each affirmative imperative to a negative imperative. Okay, for example, you say walk to the pharmacy, the negative is don't go to the pharmacy. In the number two, you say write to the bookstore, in the negative, you say Don't drive to the bookstore. Don't drive to the bookstore. In the number three, you say, Don't walk to the newsstand. Number four, you say, Don't take the bus to the bank. Exactly. Okay. Now, Rafael, read the affirmatives and Yuri say the negatives. Okay. Por cada uno afirmativo que vaya diciendo Rafael, Yuri lo va diciendo en negativo. Okay? Okay. Walk to the pharmacy. Don't walk to the pharmacy. Drive to the bookstore. Don't drive to the bookstore. Walk to the next thing. Don't go the new stand. Take the bus to the bank. Don't take the bus to the bank. Okay. Only remember that this is walk. Walk. Don't walk. Mention the L, right? No L. Walk. Walk. Newsstand. Okay, thank you, Rafael and Yuri, for your participation. Now, David is going to say the affirmatives and Francisco the negatives. David, walk to the pharmacy. Don't walk to the pharmacy. Drive to the bookstore.
Don't drive to the bookstore. Walk to the newsstand. Don't walk to the newsstand. Take the book to the bank. Don't take the bus to the bank. Okay, two corrections here. It's walk, walk. Okay, walk. Repeat, Francisco, walk, walk. And walk. Uh-huh. And don't this walk. Is bus. Bus. Don't bus. Take the bus to the bank. Don't take the bus to the bank. Take the bus to the bank. Don't take the bus to the bank. Bus to the bank. Okay. Walk. Walk, walk to the pharmacy. Walk to the pharmacy. Walk to the pharmacy. Okay, Clara, say the affirmatives. And Lady is going to say the negatives. Walk to the pharmacy. Don't walk to the pharmacy. Drive to the bookstore. Don't drive to the bookstore. Store. Walk to the newsstand. Don't walk to the newsstand. Take the bus to the bank. Don't take the bus to the bank. Thank you. Now, Julia, say the affirmatives and Marco the negatives. Walk to the pharmacy. Don't walk to the pharmacy. Drive to the bookstore. Don't drive to the bookstore. Walk to the newsstand. Don't walk to the newsstand. Take the bus to the bank. Don't take the bus to the bank. Okay, now Jimmy, say the affirmatives and Carlos, say the negatives, please. Walk to the pharmacy. Carlitos. Okay, Michelle, say the negatives. Don't walk to the pharmacy. Ah, okay, he answered. Drive to the bookstore. Don't drive to the bookstore. Walk to the newsstand. Don't walk to the newsstand. Take the bus to the bank. Don't take the bus to the bank. Thank you very much. Now is missing Anthony. Anthony, are you in the class? Can you please say the affirmatives? Fatima, the negatives. Antonio, affirmatives. Fatima, the negatives. Okay, Jocelyn. The affirmatives, Fatima. Okay, no Fatima, okay. Walk. Jocelyn say the affirmative and Mario say the negatives. Walk to the pharmacy. Don't walk to the pharmacy. Drive to the bookstore. Don't drive to the bookstore. Walk to the newsstand. Don't walk to the newsstand. Take the bus to the bank. Don't take the bus to the bank. Okay, somebody else that I didn't mention and wants to participate? ¿Alguien que no mencioné pero quiera participar? Porque hay veces como se van moviendo de... Okay. A veces puedo omitir a alguien. ¿No? Ok. Ahí está Alfredo, teacher. Alfredo.
Ajá, Alfredo, sorry, no había visto, no se me ha puesto mi chat, mire. Ah, no, pero no fue en el chat que lo puso. Ok. No, se lo leí la mano. Ok. Léalo todo. Léalo todo, Alfredo. ¿Quién la levanta? Walk to the pharmacy. Don't walk to the pharmacy. Drive to the bookstore. Don't drive to the bookstore. Walk to the newsstand. Don't walk to the newsstand. Take the bus to the bank. Don't take the bus to the bank. Very good. You did it well. Okay, guys. This is in the manual, but here it is too. Signs. Sign roles match the signs to their corresponding meanings. Okay, the signs mean something. Okay, the verb mean. Okay, meanings, significados. Okay, significados. Mean, solo la palabra mean, M-E-A-N, significar, es el verbo. Okay, mean, significar, but meanings, significados, right? The signs, okay, the signs, signs. The signs have their meanings. For example, the number one, what do you say the meaning? No overtaking, maximum speed is, no U-turns, don't turn right, school zone, don't continue, the exit goes to, don't turn left. What do you say? Don't turn left. Very good. Don't turn left. That is the answer. Okay, complete this, please. In your manual. Okay, I'm gonna show you in your manual. In your manual is in the page. Where is the manual? 48. The 48. Yes. Here it is. Page 48.
I finished, teacher. Everybody? Okay, the number one is? Don't turn left. Don't turn left. The number two is? Exit cost two. Yeah, this exit goes to. The number three? No, over the top. Overtaking. Yes. Number four. Don't turn right. Number five. School song. Number six. No outdoors. Seven. Maximum speed is. And number eight. Don't continue. Okay, stop. Don't continue. Now we are going to practice this. Okay, we are going to practice this, guys. Speaking. Okay, the speaker A has the question, what does I mean? And you select the sign, right? What does I mean? For example, this. What does I mean? Well, this is the example, right? What does that sign mean? Okay, remember that I said mean is significar. Quiere decir. Okay. What does that sign mean? Answer. It means there is a school zone ahead. What about that one? And select another. What about that one? It means that the speed limit is 45 miles per hour. It means that the speed limit is 45 miles per hour. Okay. Vaya, aquí como si esta actividad implicaría que al menos uno de la pareja tuviera compu para que desplegara la imagen, ¿va? Entonces mejor la vamos a hacer en grupos, pero verdad, entonces se van a ir turnando de que uno primero es el speaker A y después alguien el speaker B y así, pero con la imagen que solo uno de ustedes va a proyectar. No sé si está clara cómo es la actividad. Vamos a entrar en grupos, pero ustedes dentro del grupo se van a dividir en la conversación en A y en B. Ok, eso es porque no todos tenemos compu para compartir, por eso lo voy a hacer así. No vamos a modificar nada del diálogo, ¿verdad, teacher? ¿Cómo no? Tienen que, cada pareja tiene que seleccionar su propio. Porque aquí solamente han seleccionado dos, ustedes seleccionen los otros, porque son ocho. O sea, cada pareja seleccionen dos pares para hacer la conversación. Eso sí. Yes. Por ejemplo, aquí en el ejemplo me he seleccionado esta, la número cinco y la número ocho. Ustedes seleccionen la uno y de la siete, por ejemplo. La dos y la cuatro y así. Sí, lo voy a hacer así porque sí es necesario que vean la imagen para poder decir esta y esta. Si no, no van a poder decirlo. Yes. No.
Bueno, yo voy a hacer los grupos y voy a entrar uno por uno y voy a ver si lo están haciendo. Si no, pues explico otra vez ahí. Ok. Vamos a ver. No se salgan, oigan, no se salgan. A ver. ¿Cuánto voy a hacer? Solo son ahí. 17 students. 4 groups. ¿Logra ver? Sí. Manga, y si ustedes van a 1000 por hora, Con tres todo, días están haciendo todo. Con dificultad, pero ahí vamos, aprendiendo, teacher. Yo diría que usted ya está listo para ser maestro, Mario. Oh. Rápido. Qué chido. Ajá. Gracias. Está bien. Si quieren escribir, quizás les da también los de PowerPoint, podrían hacerlo ahí. Bueno, porque como son, ¿cuántos quedaron en este grupo? 4. No, serían dos conversaciones. Participando, creo que solo Dania y yo. Ah, pues entonces solo una, ¿verdad? Pero Jenny no me está participando. Yes, Natalie. Yes, teacher. Vaya, sí están participando. Oye, cuando serían dos conversaciones entonces. No sé si aquí se puede escribir, aquí abajito. Sí, aquí se puede escribir abajo. Ok. Ahorita viene, va a entrar la tormenta aquí. Allí por donde ustedes no ha llovido. Bueno.
No sé si estará bien, ¿qué opinan? No es is, is. Sí, tiene razón. Teacher. Yes. Pero sería 40. Vamos, como aquí podemos tomar solo cualquier ejemplo de eso, ¿verdad? Pero le podemos poner otra velocidad también, ¿verdad, teacher? ¿O no? Es que como ustedes han cambiado la conversación, va. Sí, hemos tomado uno y hacemos una pregunta y la respuesta. What is the maximum speed? Bueno, sí, es más original, ¿verdad? Sí, está bien. Maximum. Speed is 90. No sé, como que le han puesto una mu de más, ¿verdad? Maximum. Quiero beber. Sí. Máximo tipo vaca, ¿verdad? Vaya, sí. Bueno, así es más original, ¿ok? Así déjenlo. Aquí solo son 4 participando, ¿verdad? Quiero ver cuántos son. Sí. Ok, serían solo 2 conversaciones, ¿verdad? 2 conversaciones, ¿verdad? Ajá. Allá tenemos una, tenemos que buscar otra. Sí, son 2 conversaciones. Buscamos uno de estos, ¿verdad? Uh-huh. El ejemplo ahí está, ¿verdad? El ejemplo de la conversación. Ahí en el manual. Sí. Hola, Daniel, le quería preguntar a usted, ¿ya se quedó alguna vez? Sí. Vale. Ya me quedé.
Natalie. Y teacher. También. Jenny. No, teacher. ¿Se puede quedar, por favor? Yes, teacher. Bueno, lo sacaré en ya. No sé si solo una van a tener, pero sí ya lo voy a sacar. Okay, everybody, I don't know if the group number one, Clara, Jocelyn, Lady, and Rafael have something. ¿Están listos ustedes? Yes, yes or no? Yes, teacher. Okay, Rafael, ¿con quién va a pasar usted? Clara. Bye. I begin, Clara. What is the maximum speed in this place? The maximum speed is 90. What does the thing mean? It means there is no overtaking. Finished, teacher. That sign. 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 Y la N antes de la G es la que está de más. Porque si le quita la última es como que diga cantar, ¿va? Pero no, sign se escribe diferente. Hay una N de más. Okay. Aquí está, ¿verdad? Sign. Ah, no, es al revés. Bueno, no, sí, quítele la... Sí. Así es, ¿verdad? Sí, sí, así es. Ok, finish. La N. Ok, porque no dice sin. Ok, thank you, Rafael and Clara. Now, Jocelyn and Lady. Okay, yo empiezo. Jocelyn. Okay. Vaya. Could you tell me what sign number 4 means?
Bueno, guys, fíjense de que lamentablemente me gustaría escuchar los apodos y todo el tiempo es valioso para aprender, ¿va? Pero lamentablemente se ha acabado el tiempo y me tengo que despedir de ustedes. Solamente se me va a quedar un genio, ¿verdad? Que ahorita acaba de caer una, se acaba de venir la gran tormenta aquí, ¿verdad? Para aunar. Entonces, así no escucho, me voy a decir que ya acaba de venir la gran tormenta aquí. Ha sido un gusto tenerlos, espero que sigan, ¿verdad? Cuídense. ¿Qué más? Y algo importante, que terminen, varios de ustedes no han hecho el examen final. Entonces, ahí háganlo, por favor, porque allí les hace falta ese porcentaje. El examen final es el que más vale. El que más vale de todas las plataformas. Entonces, háganlo, por favor. ¿Ok? Have a nice night. And bye bye. Take care of yourself. Bye, teacher. Bye, bye, teacher. Goodbye, teacher. Thank you. Thank you. Thank you, teacher. Okay, Clara. Good night, teacher. See you algún día, porque ya me va a cambiar a mí. Pues sí, creo que no, ya no nos veremos, Marco. Y sí, creo que ya no. Creo que ahora regamos, teacher. Ok, cuídese, Marco. Pues, adiós, teacher, un gusto. Me too. Me too. Bye bye. Bueno, Jenny, tengo que cumplir el tiempo de los 10 minutos. ¿Qué tal? ¿Usted okay, hizo toda la plataforma? Fíjense que en esa, lo que estaba diciendo ahorita de la final, ya que me ha costado. O no sé si puede revisar. Porque teacher, casi no escucho, fíjense, lamentablemente. Okay. Me estaba diciendo que no hizo el examen. O sea, sí lo hice, me parece el 100%, pero cuando empecé a trabajar en la plataforma, hay unos ejercicios que yo realmente no los comprendí bien, que es el midterm y la parte de la sección. ¿Me lo puede poner? ¿Me lo escribe en el chat cuál es? Ok, ahorita. Le mando, bueno, no sé cómo mostrar qué es la parte. Si quiere, compártala. No la puede compartir. Permítame, teacher. Ahorita voy a ver eso, si puedo. ¿Dónde es compartir? Oh, ya vi. Es en pantalla, ¿verdad? Sí, compartir pantalla. Ahí, pero tiene que meterse en donde usted dice que estaba, que le costó. Okay. Bueno, no sé aquí qué más hacer, teacher. Nunca he compartido pantalla. Teacher, no sé cómo compartir aquí la pantalla. Aquí bueno, vamos a ver. Compartir pantalla, aquí ve el cursor. ¿Aquí? Ay, ay, ay. Permítame, que no le estoy viendo porque estoy en otro. ¿A dónde, teacher? No. No, teacher. Vaya, me voy, pero no me puede escribir cuál es. En el chat. Sí. Ahorita, teacher. Voy a compartir yo, pero póngame cuál es porque casi no le escucho. Ah, ok. Permítame.
Teacher. ¿Sí? Pero no sé si usted ha visto cómo voy en esta parte de acá. Porque en la... Voy a compartir dice... yo y me dice usted cuál es. Okay. Permítame. Sería en la sección 4. Ajá. Tarea. Las dos últimas. Pero no es el examen, ¿no? No. Ajá. ¿Esta? Las dos últimas, teacher. Esta es la 19 y la 19 es las dos últimas. Oh, ajá. Esta sería. ¿Esta? Es que es de responder, teacher. Ajá, esta, por ejemplo, es de seleccionar. Excuse me, how can I? Como cuando vimos esto, se explicó que get era como de arribar, de llegar, y go era como de ir. Entonces, en esta número uno, ¿cuál cree usted que es? ¿Es de llegar o ir? How can I to the bus station? Llegar. Ajá, entonces sería get, ¿verdad? En la número dos dice, the trainer is going to get or go to the production plan get. After the meeting. Es get. Teacher, es como, esa, la número tres. Ajá. En ah, esa parte sí no entendí. Lo mismo. Usted va a seleccionar si es get or go, pero ahí va a escribir usted la respuesta. Oh, okay. ¿Cuál dice usted que es? Es go. Pero fíjese que no me deja escribir. Ah. No me deja escribir. Bueno, pero igual ya tengo la idea, teacher. Es go, ¿verdad? Porque la respuesta es by car. Entonces, ajá. Go. A usted sí la deja escribir. Ah, ya me dejó escribir, ya me dejó escribir. Es go. Ah, okay. Uh-huh. Así va. Ajá. Y la otra, I'm going to call you when I... ¿Cuando llegue o cuando va? Cuando llegue es get. Entonces aquí, the library is really near. You can... ¿Llegar o ir? Ir. Ajá, entonces sería go, ¿verdad? Sí. Nos sacamos 10. Vaya, la otra era la última, la de hoy, ¿va? ¿Sí? Sí. Sí. La de hoy, ¿va? Sería la de... Sí. Vaya, dice, the following are business travel or personal travel. To visit agents or dealers. Ok, para visitar agentes o los intermediarios, ¿verdad? ¿Qué sería un business travel o personal travel? Business. ¿O no? Porque va a ir a visitar un agente. Yo no creo que sea de personal, porque es de, va a ir a ver un agente. Ok.
or dealers, o sea, personas que hacen los procesos del viaje. Mm-hmm. To visit clients, business travel or personal travel. Ese es bien claro cuál es. Porque visit clients. Es personal. Clients quiere decir clientes. Ah, ok. Es business. Ajá, business. Ah, oh, business. Business. Christmas reunion. Business personal. Ajá, personal. To visit manufacturing plants. Es business. Business. Oh, business. Business. Uh-huh. Business. And to visit relatives. Business. Visit relatives quiere decir visitar parientes. Okay, personal. Yes. ¿Cuánto nos sacamos? Nos sacamos 10. Solo exageran, Jenny. Dice que no encontré las otras porque como estoy... es que hay una... pero es que quizá... No sé, por eso le preguntaba que cómo iba para poder hacer... Ah, ¿usted quiere que le dé su score? Ajá. Vaya, permítame. Ahorita le digo... Vaya, usted tiene 10. No se lo voy a enseñar porque como va a aparecer en el video, solo le voy a decir. Okay. Usted tiene sí, está bien. Tiene 88. Okay. 88 es aprobado. Ah, bueno. Está bien. Okay. ¿Se va a dormir tranquilo? Sí. Sí. Vaya, pues Jenny, fue un gusto haberla tenido como alumna. Cuídese, ¿verdad? Y primero Dios pueda continuar. Okay. Ok, teacher, gracias por su paciencia y por enseñarnos también. Ok, Jenny, have a nice night. Last night, teacher. Bye.